that it didn't like my kind, cause I was a bit too leisurely. Érase una vez una chica de Tijuana llamada Cindy C. Una chica que no era como las demás, pues su mamá lo había decidido así. Todas las mañanas Cindy va en busca de sus cereales favoritos. Y en las tardes recolectaba videos de terror de tiendas que no le merecían. Pero a pesar de todo, su más grande pasión eran los discos de vinil. Cindy no solo escuchaba los discos de vinil, los amaba. Eran parte de ella. A la edad de los 7, fue cuando Cindy experimentó por primera vez con un tocadiscos. El día en que la abuela murió, escuchando discos de García Esquivel. La leyenda cuenta que Cindy jugó con el tocadiscos por horas, horas y horas, antes de avisar de la muerte de la abuela. Era obvio que crecería como una solicitada DJ en las fiestas. Pero su apasionada y cegada visión le traería bastantes problemas. Hasta la noche en que conocería a Chris. Michael Rennie was ill the day the earth stood still, but he told us where we stand. And Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. This is how the message ran. Science fiction. Fighting.
México del otro lado de la frontera, Chris tendría que partir. Entonces, un sábado Cindy decidiría matar el dolor comiéndose dos cajas de Twinkies completitas. We'll be right back.